Y bueno, pues ya está con nosotros el detective de la ciencia, el tocayo de los tocayos, Ricardo Villegas. ¿Cómo está usted? Muy bien, Saludos. tocayo. Muy a gusto, contento de que ya es viernes. Oye, sí, además es viernes especial, ¿no? Es viernes especial, Los viernes veo de a todos muy quincena. contentos, los veo a todos muy contentos, sin duda alguna. Muy felizotes. Exactamente. Bueno, pues a ver, ¿qué onda? ¿Podemos vivir sin internet? ¿Tenemos derecho a vivir sin internet, tocayo? Exactamente, esa es la pregunta que nos suelta un profesor de Derecho de Bélgica, un artículo que debo decirte que llegué a él por una mera circunstancia del azar, porque es un artículo que habrá de publicarse en la revista Computer Law and Security Review en abril de 2024, es decir, gracias a la tecnología y las bondades de la industria editorial, lo tenemos con mucha antelación. Y eso es exactamente lo que se cuestiona el autor. ¿Tenemos el derecho a no usar Internet? Y bueno, lo que él empieza comentando es precisamente cómo, derivado de los tiempos de la pandemia, pues prácticamente todo mundo nos volcamos al uso de Internet, tanto para cuestiones académicas como prácticamente cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana. Pero también en ese sentido, ubicamos que puede haber un montón de personas que no se sientan tan cómodos obligándose o que estén obligados a usar Internet, ¿no? O sea, quizá es gente que quiere seguir pagando en efectivo y no con una tarjeta bancaria de plástico, o quizá no tenga los medios, ¿no? No tenga los dispositivos, la conexión, inclusive hasta las capacidades digitales o el recurso económico para poder suscribirse a un servicio de Internet. Entonces, ante esa realidad, este autor se plantea una serie de preguntas y dice, ¿el uso obligado de Internet entra en conformidad con los estándares de una democracia? ¿Es benéfico usar Internet? ¿Es sustentable? ¿Es legal? Y para tratar de responder estas preguntas, nos plantea dos escenarios, ¿no? El primero, pues es lógicamente los argumentos en favor de los que no quieren usar Internet, ¿no? Entonces, en ese catálogo de los que no quieren usar Internet, aparece, por ejemplo, el argumento de la detoxicación o desintoxicación El digital. O detox, sea, ¿no? los que decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero usar Internet, estoy saturado de mi teléfono, no lo quiero usar. Existe un concepto que yo no conocía que es la excomunicación pleonástica, que se refiere al deseo de retirarse de la información disponible en Internet, especialmente aquella de carácter superfluo. Claro. Por ejemplo, gente que quiere vivir en la vida análoga, en la vida impresa, la vida real, que quiere encontrarse con sus conocidos de frente, ¿no? De persona a persona. Hay otros que, por ejemplo, quisieran no usar Internet como un acto de desobediencia civil, ¿no? Es decir, ah, pues yo no quiero porque no quiero, ¿no? Quiero ir en contra. Decíamos hace ratito, los que no tienen la capacidad económica o no tienen la infraestructura. Dato al margen, por ejemplo, en México, para el cierre de este 2023, el 78% de la población tiene acceso a Internet. O sea, estoy hablando de algo así como 101 millón de personas respecto a los 130 que vivimos aproximadamente en México. Y que sabemos que para 2027 va a incrementar en un 88%, es decir, todavía va a haber un montón de personas en México que no tendrán acceso a Internet por un montón también de circunstancias. Y también, dicho sea de paso, los que carecen de habilidades digitales, ¿no? Entonces, pues ahí Esa es tenemos la otra, ¿no? varios factores. Exacto. Bueno, ahora vamos a escuchar los argumentos en favor del uso de Internet. Y el primero que nos plantea este autor tiene que ver con el hecho de que si tú no usas Internet, entonces vas a desperdiciar toda la infraestructura que se ha instalado y especialmente los servicios que fueron diseñados desde Internet para ofrecernos algún tipo de solución. Se estarían echando por la borda todos los esfuerzos en términos de infraestructura e inversiones que se han pues precisamente dado para que tengamos una red de Internet, porque Internet es conveniente, nos hace muy fácil la vida y porque gracias a la pandemia nos dimos cuenta precisamente que era muy útil, especialmente en nuestro medio, en el ámbito académico, para poder seguir las clases. Entonces, habiendo planteado el derecho y el no derecho a usar Internet, este autor lo que propone es subir el derecho de uso a Internet, nada más y nada menos que al nivel de un derecho humano. Y entonces dice que hay que recordar
que los derechos humanos típicamente tienen una doble dimensión, es decir, se declaran en su sentido positivo, pero también es válido invocarlos en un sentido negativo. Por ejemplo, pensemos en el caso del derecho humano a la libertad de expresión. Pues tienes el derecho humano a expresarte, pero también tienes el derecho humano a guardarte tus comentarios, ¿no? Entonces, existe esta doble dimensión, y también recordar que los derechos humanos no son absolutos. Hay un principio en derecho que se le conoce como el derecho de proporcionalidad, que dice que pues se puede delimitar un derecho en función precisamente de los intereses de un colectivo. Entonces, bueno, en ese sentido, este autor parece que sí está interesado en que se suba el derecho de acceso a Internet a nivel de derecho humano, tanto en su dimensión positiva como en su dimensión negativa, y reconoce que, según los estándares internacionales, pues es necesario que este derecho humano al uso o no uso de Internet pues quede precisado en un instrumento internacional. Pensemos una convención, una Declaración Universal de Derechos Humanos, y ni qué decir, por ejemplo, en una constitución. Y por supuesto, pues también pensar en la necesidad de una corte internacional que se encargue de hacerlos valer. Entonces, en ese sentido, prevé que sería necesario que estos derechos, este nuevo derecho humano, tenga un grado de interpretación. Es decir, comentábamos hace un momentito que se entienda en esta doble dimensión, y que reconoce que, bueno, pues a este instante parece que no hay una corte internacional que le haya caído en el escritorio una petición del derecho a no usar Internet, pero sí sabemos que ha habido algunos casos. Por ejemplo, aquí reporta el autor de un prisionero que quería continuar su formación académica por Internet, y le habían privado el acceso a dispositivos para poder continuar con su formación académica. Entonces, él pidió que se hiciera valer su derecho a la educación, y en el ejercicio de ese derecho, pues ejerció de alguna forma su derecho de uso a Internet. ¿En qué concluye este documento? Él simple y sencillamente dice: el uso de Internet debe ser opcional, excepto en los casos donde sea estrictamente necesario utilizarlo. Pues esto es lo que nos comentan. ¿Cómo ves? Wow, pues muy interesante, ¿eh? A ver, es que de pronto creo que el uso de Internet también es una manera, lo voy a decir así, no sé si sea lo correcto, pero de discriminar, ¿no? Es decir, pensar que todo el mundo tiene Internet para hacer ciertas actividades de manera cotidiana. Creo que desde que planteas ese escenario hay un cierto grado de discriminación, ¿no? Pero eso conlleva a, creo que pensar en la, digamos, en un país como México, que es diverso, que tiene un montón de escenarios, de territorios. Y hace 6 años tuvimos una experiencia que yo la fui siguiendo y me interesó mucho. Te acordarás, Tocayo, que para los candidatos, para el registro de candidatos independientes, hace 6 años, el INE puso a disposición una aplicación para que se registraran las firmas de las personas que estaban apoyando a cierto precandidato o a cierto personaje, pero a nadie se le ocurrió que en los Altos de Chiapas pues no hay internet, punto, ¿no? Y que el ejército zapatista en su momento iba a lanzar, ¿no?, a una propuesta electoral, y que pues no tenían cómo hacer, ¿no? Tenían que salir a otros lados. Y entonces esos matices son los que nos hacen preguntar cómo se formulan, ¿no?, las políticas públicas, los ejercicios de burocratización a través de la red. Y ese es un aspecto. Y la otra, pues es la alfabetización digital, lo que tú dijiste, ¿no? De pronto se piensa que todo el mundo sabe usarlo, o todo el mundo tiene las habilidades para usarlo, y no, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, vi un documental muy interesante de un chico en Corea que montó una empresa exclusivamente para apoyar a las ancianas, a los ancianos, a hacer sus trámites en los bancos, porque no tenían nociones de cómo hacerlo con el teléfono celular, ¿no? O sea, son muestras de cómo hay desigualdades en el tema de Internet, ¿no? Y creo que plantear esta idea,
y sobre todo la conclusión me gustó, ¿eh? Es decir, que sea opcional, no que sea la única vía, pero no sé qué opinas, Tocayo. Exactamente. Sí, este es un tema que ha sido ampliamente estudiado, el de brecha digital. Sabemos que existen un montón de factores que la provocan. Tú estás mencionando quizás los más importantes, el acceso a la infraestructura, inclusive la capacidad económica, ¿no? No todo mundo tendría la capacidad para comprarse un dispositivo inteligente, porque además eso hay que decirlo, no necesitas un teléfono celular nada más, ¿no? Sino que tiene que ser un teléfono celular inteligente con la capacidad de conectividad a Internet. Entonces ya estás hablando de un equipo de cierto precio que además cuente en la zona en donde lo vas a utilizar con los servicios de conectividad a Internet, y que además, dices bien, que quien lo use tenga las capacidades digitales necesarias para poder hacer uso de las soluciones provistas desde Internet. Entonces, la verdad es que vamos encontrándonos un montón de condicionantes para poder hacer uso de las soluciones que nos muestra o que nos ofrece el Internet. Y sí, ya veíamos, ¿no? El dato de los datos estadísticos a este momento y por los próximos 5 o 7 años, el 100% de la población mexicana no va a tener acceso a Internet por, insisto, cualquier variedad de factores. Y entonces, sí, sí parece un tanto injusto el que se diseñen servicios exclusivamente para ser ofrecidos desde Internet, porque entonces, coincido contigo, termina siendo discriminatorio, ¿no? O sea, empiezas a excluir a la gente precisamente porque no tiene a su alcance todos estos elementos que se hacen necesarios para estar incluidos en un ambiente digital. Inclusive, también hay que decirlo, ¿no? O sea, hay hasta factores religiosos. Claro. Ubicarás en el centro de Europa hay una comunidad denominada la comunidad Amish, que por su religión ellos no usan tecnología, bueno, ni siquiera energía eléctrica. Entonces, todo esto como que, entonces por tu religión, entonces te excluyo, ¿no? Entonces, claro que existe este interés, decíamos, de la doble dimensión del derecho humano a Internet, pero también hay que decirlo, el declarar a nivel de derecho humano una solución como es el acceso a Internet obliga a los estados a crear las condiciones para que la gente pueda gozar de estos servicios. Entonces, yo creo que quizá entre líneas los estados, los gobiernos, no se atreven a poner a nivel de derecho el acceso a Internet, porque sí o sí los obliga a crear una infraestructura, y es decir, implica grandes inversiones de dinero. Sabemos que en México hay esfuerzos notables, ¿no? Había toda una agenda digital desde hace 2 sexenios, cuando menos, para que, pues al menos en las cabezas municipales, en lo que llamamos los zócalos, pudiera haber acceso a Internet, y que bueno, muchos de los cientos o miles de municipios en nuestro país sí lograron tener la infraestructura, aunque ya sabemos que no precisamente el mantenimiento ha sido el más adecuado, y a pesar de que se pueda contar con la infraestructura, pues no se cuentan con los servicios. Entonces sí, hay un montón de factores que están alrededor para poder ejercer o no el derecho de uso de Internet. Bueno, pues vaya tema, ¿eh? Yo creo que va a estar bien interesante esa discusión. Y lo que yo creo que hay que subrayar es que precisamente estas posturas, ¿no? De, digamos, de tener la red como el centro, finalmente le afecta a los más pobres, ¿no? Digamos, a los que tienen menos educación, es decir, a los que ya de por sí, por su condición, están marginados. Y todavía tener esta, digamos, esta postura ante este tipo de grupos sociales, pues imagínate, ¿no? Ahí están los resultados. Y bueno, en un país como México, ¿no? Híjole, pues creo que es a considerar este artículo que estás exponiendo el día de hoy, querido Tocayo. Así es, y interesante, abre este colega la discusión, la pone ahora sí que en la agenda internacional a nivel académico, y que como tú bien dices, creo que vale la pena seguir el debate para ver si quizá en el futuro cercano veamos una modificación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en Sí, donde se qué incluya el interesante. derecho de Yo acceso creo a que eso es Internet. inevitable, ¿no? O sea, vamos hacia allá y que bueno, tampoco hay que ser oscurantistas, ¿no? Digo, el Internet nos ha dado muchísimo, pero pues también hay que cuestionarlo, pues de eso se trata finalmente, ¿no?
Así es que esto se entienda que los derechos humanos evolucionan y que pues las leyes están para actualizarse y servir a la mayor cantidad de gente. Así es. Tocayo, pues feliz Navidad, te mando un gran abrazo, que sea un año increíble el próximo y te agradecemos de corazón que estés aquí cada semana compartiendo tus lecturas con toda la audiencia. Ha sido siempre un gusto y nos estamos viendo el próximo año. Muchas felicidades a todos. Pues ahí está el tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia, siempre todos los viernes compartiendo esas lecturas maravillosas.